Soy profesor de automatización y electrónica de quinto año y les voy a contar un poquito qué es lo que están exponiendo los chicos. Hicieron varios proyectos, entre ellos 15 brazos robóticos que se imprimieron acá en la escuela, que se hicieron con las impresoras 3D, y esos kits quedan para los posteriores años, es decir, quedan como material didáctico de la escuela. Y también después una cantidad enorme de proyectos individuales de cada uno de ellos. Una es una caramelera que expende caramelos cuando nos acercamos, un riego artificial, 5 o 6 robots que funcionan de distintas maneras. Algunos son autónomos, otros manejados con control remoto, otros manejados por Bluetooth con la computadora. Después otros chicos hicieron un medidor de altura para que todos nos podamos medir cuando pasamos. Hay una mano robótica que se está terminando de imprimir en este momento. Bueno, y seguramente me estoy olvidando de un montón que se van a enojar ahora cuando vean la nota, porque es enorme la cantidad de cosas que han hecho. Inclusive han presentado en los videos que tenemos ahí los trabajos prácticos. Hicimos 15 prácticas durante el año, que obviamente no las podemos presentar por el lugar que tenemos, pero hicimos 15 prácticas de Arduino y programación. Y bueno, y gracias a eso nuestros alumnos fueron llamados hace poquito a una inauguración de una escuela en Sauce Viejo y presentaron los robots con el gobernador y con el ministro del Interior de la Nación. Y bueno, ahora nos prometieron que San Carlos va a tener su propia sala robótica y en eso estamos, esperando a que se concrete a mediados del año que viene y que lo van a dirigir nuestros propios alumnos. La verdad que es un orgullo para San Carlos y para toda la región tener una escuela técnica de este nivel. Y la verdad que se los veo a los chicos súper motivados con todo lo que son los talleres y la actividad que están realizando. Sí, yo no soy de oriundo de San Carlos, viajo todos los días desde Santo Tomé. Tengo muchos amigos acá, por lo cual vine en 2016. Pero vine con un proyecto de cambiar un poco el paradigma de quinto año y creo que lo estoy logrando. O sea, los chicos son los que hacen el cambio, no el profesor. Pero creo que me estoy integrando mucho, quiero esta comunidad como si fuese mía y creo que ya me adoptaron. Y además me siento apoyado por la cooperadora porque he trabajado en muchas escuelas, muchas empresas y realmente el empeño que se pone acá por la escuela y el valor que se le da a la escuela en muy pocos lugares se le da. Hablamos, por supuesto, del futuro porque las escuelas técnicas nos abren la puerta de todo lo que viene, lo tecnológico. Hablamos de un país productivo, así que el rol de ustedes es realmente muy importante. Y es fundamental por el tema de que, sobre todo en quinto año, se le abre mucho la mente a los chicos en programar y en la programación de las cosas, de los objetos directamente. Y no está encasillado a la industria, ahora me van a matar los de San Carlos, pero no está encasillado a que los técnicos terminen siendo trabajadores solamente de San Carlos, sino que están, para que San Carlos crezca, están aprendiendo un montón de idiomas de programación distintos para poder ampliar lo que ya hay, lo que sabemos que es San Carlos. Todos los que somos de afuera sabemos lo que es San Carlos, pero también le hace falta un poco de la parte robótica. Y la parte robótica, generalmente acá hay empresas que la traen de afuera mucha tecnología y pudiendo producir acá. Así que ojalá que en un futuro no muy lejano, San Carlos también sea un polo de robótica.